Ahorita nos encontramos en Gracia Lempira y antes de ir a un icono que es Gracia, que es el castillo, el famoso castillo de San Cristóbal, hemos decidido parar en esta plaza que se llama Plaza San Sebastián. Y lo primero que ustedes pueden observar acá, que ustedes se pueden tomar unas espectaculares fotos acá en esta área, y algo muy interesante también es que encontramos ese gran árbol que dicen que tiene más de 200 años. Chicos, espero que disfruten este video aquí en Lempira. Nos encontramos en el famoso castillo de San Cristóbal de Lempira. Un dato muy curioso, chicos, es que este es uno de los lugares más visitados de Gracia Lempira. ¿Pero por qué? Por sus historias y todo eso. Cosa que me da mucho misterio es saber la historia que tienen estas piedras. ¿Pero por qué? Porque cada una de estas piedras tiene una figura y tienen un significado diferente. Así que acompáñeme a ver este hermoso castillo de San Cristóbal. Bueno, mi gente, déjenme comentarles un poquito acerca del fuerte de San Cristóbal, quien se encuentra en la ciudad de Gracia, departamento de Lempira, construido sobre una pequeña cima sobre la ciudad, que antiguamente era el centro de poblado de Gracia Lempira, que una vez fue la Nueva España en la sede de la República Audiencia de los Confines en el año 1544. El primer edificio de origen español fue edificado en el siglo VIII en el Cerro San Cristóbal, y el cual se conservan dos cañones con el emblema de Carlos IV de España. En 1850 se constituyó el fuente por la orden del licenciado Juan Lindo, teniendo una invasión de Guatemala, pero no fue hasta 1863 que empezaron con la obra que se pueden mirar hoy en presente día. Quedó concluido entre 1875 a 1876. Su finalidad era defender la ciudad desde un punto estratégico de los invasores y de los enemigos. Desde sus muros pintados en un color blanco estaban colocadas las armas de fuego y los cañones que defendían el perímetro. En cuenta con varios terreones de vigilancia, y en el centro descansa el cuartel de mando, polvorín y hospital. El monumento del siglo XIX se encuentra abierto al público nacional y extranjero. Además, dato curioso, que aquí descansa la tumba del presidente Juan Fernández Lindo Zelaya, cuya placa conmemorativa contiene la siguiente leyenda: puedes ser odiado en tu tiempo, pero si quieres que el voto favorezca en las siguientes generaciones, abre escuelas, Juan Lindo. Wow, ese es un dato muy interesante, chicos, que les comparto solo a ustedes. Bueno, amigos, ahorita nos encontramos en un lugar muy importante en Gracia Lempira, que es el Parque Central de Lempira. Y cosa que si ustedes vienen a Lempira, tienen que venir a este hermoso lugar. ¿Pero por qué? Una de las cosas se llama el Parque Central Lempira. ¿Por qué? Porque aquí está una estatua del cacique, o el famoso cacique Lempira, que ahorita la estoy viendo y se la voy a mostrar. ¿Pero por qué fue tan famoso el cacique Lempira? ¿Por qué? Porque fue el capitán de guerra y líder de los lencas, que luchó contra los españoles durante la guerra contra ellos en 1530, y está escrito en los documentos de la conquista española y se menciona como el cacique Lempira, y por ende es un icono para nosotros los hondureños, que hasta está representado en el billete de un Lempira, el famoso cacique Lempira. Como ustedes pueden observar, esta estatua al honor a cacique Lempira, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo te está pareciendo el viaje? Pues me ha encantado, la verdad, mucho. Es un lugar muy bonito y espero que ustedes lo vengan a visitar también, porque se los recomiendo, créanme. Venir con su familia a disfrutar este lugar es hermoso. Y acá seguimos con José, que es uno, y David es uno de los ganadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les está pareciendo
el sitio aquí en Gracia Lempira, ¿verdad? ¿Que es su primera vez acá estar acá? Sí, así es. Pues la verdad, muy bien, y pues aquí pasamos a echar unas buenas baleaditas a los catrachos. Así es. Entonces, ahorita nos encontramos en la iglesia Las Mercedes. Es una iglesia de las más antiguas que tiene Gracia aquí y también es un ícono. La iglesia está, no está en funcionamiento, pero es una belleza. Ya creo que está como una réplica, está como algo turístico todo esto. Ya estamos aquí, vamos a entrar al hostal a donde nosotros venimos. Bien, chicos, para los que quieran venir acá, el hostal que vamos a quedar es este. Wow, qué precioso, me gusta la vegetación y todo que tiene. Para que está súper bonito, chicos, se los recomiendo al 100%. Me gusta bastante el lugar, está súper bonito. Lo que me gusta es la vegetación que tiene, para que es increíble. Miren, está súper bonito, súper mono. Bueno, chicos, ya después de haber descansado un poco, prácticamente como una hora, ¿verdad, Tania? Vamos rumbo a las aguas termales, que es un lugar donde tú, no, si vienes a Gracia, no puedes fallar ir a las aguas termales. Entonces ahorita vamos rumbo para allá, así que síganme. Ok, chicos, como les venía diciendo, ya venimos acá. Si ustedes vienen a Gracia, no tienen que perderse de venir a este lugar. Quiero ver, creo que ocupamos la mascarilla y se me olvidó. Así que voy a regresarme por la mascarilla. Sí. Bueno, listo ya. Ya me puse mi mascarilla. Y vamos a ver qué tal, cómo está con el protocolo de seguridad aquí en las aguas termales. Gracias. Chicos, siempre está la bioseguridad y todo eso. Es primero, aquí, miren. Es gel y todo eso. Y es algo bueno. Ahorita les voy a mostrar el lugar. Les voy a mostrar el lugar, las aguas termales, mi presidente. Así que, vamos. Listo, mi gente, ahorita ya estamos disfrutando de las aguas termales aquí en Gracia Lempira. Como les digo, es un lugar donde ustedes no tienen que perderse por venir a visitar. ¿Pero por qué? Después de un día, por ejemplo, nosotros que hemos andado para arriba y para abajo, tú te vienes tipo 5 o 6 de la tarde a relajarte, porque las aguas te relajan y todo eso. Y es una experiencia súper increíble que no te tienes que perder y disfrutar de esto, así que acompáñenme. Vamos a ver, dato muy curioso, chicos. Miren, esta agua está, no sé, pero es agua tibia, ¿vale? En la parte de arriba que les voy a mostrar acá, porque es por escalas. Es por escala, por ejemplo, nosotros, porque no podemos acceder a las otras piscinas porque se supone que están privadas, pero en la parte de aquí, esta de acá, son un poquito más calientes. Esta de acá, miren acá, es un poquito más caliente. Estamos a 38 grados, como les digo, y en la parte de allá estamos a 36, por la parte de allá, miren, y esta agua está súper deliciosa. ¿Para qué? Deliciosa, chicos. Muy buena.
Con 10 años, 10 años y tiene el valor de tirarse y está emocionada. Aparte, está emocionada, o sea, es increíble, ¿eh? No pasa nada. Listo. Nos vemos. Bye.